trabajo de doña Giovanni, doña Maribel. ¿Por qué doña Maribel? Está bien bonito su trabajo. Redondito. Como para que me quieran carrerear. Puentazo de eso. Con un cocazo de eso bien dejas hacer. Y el coquito ese para estrellar. Mejor que una Pepsi Cola. ¿Cuánto pagaba ya por? Ah, pero usted los pelaba, ¿eh? A mí me daban a quetzal el coco, pero yo tenía que poner uno que me los botara de los palos. Bueno. Y yo los daba 5. Ese era mi trabajo. Donde se me terminaba a veces, ya donde mi suegra había unos palos cargados de coco, entonces ya le iba a traer el muchacho que se subía a los palos y le preguntaba, ¿será que ya están buenos? Estos ya están buenos, botámelos. Y ya yo le pagaba el quetzal por cocos a mi suegra y luego pues a vender cocos. Pedro, sí, pues sí le quedó cabrón. Sí, igual me iba a dar un fresco. Pesado. Ajá, bien pesadito. Agarraba ahí a pegar y siquiera se meneaba. Siquiera. Sí, pues. ¿Sí se llama usted? El machetillo está bonito. Me gusta yo. ¿Sí? Está adecuado para esto. Sí, lo único fue que porque ya aquí yo tendría, si este fuera mi trabajo, yo lo que tendría que hacer es buscar otro arreglarlo más a su gusto. Como dijo, a mi gusto. Sí. Así es, mira. Un muchacho que vendía chicharrones allá me decía, no creo yo que no pueda pelar poco yo. Dámelo. Y me dijo, ¿está bien, tío? Y empezó a pelarlo. Y rompía los poquitos. Wow. Al igual no los perdía. Hacían los frescos de coco. Ya. En bolsa. Ajá, sí. Imagínense, no hay trabajo de una forma, consigue trabajo de otra forma. Uh-huh. Uh-huh. Vaya, ya está bueno. Porque si no, los deja muy peladitos, los miran muy chiquitos. Ya se asustó, ¿ah? Ah, pues ni modo. El disco bonito también, ¿eh? Ya no dan vuelta, ¿eh? Para que ya no se siga asustando, lo voy a dejar así. Sí. Así lo voy a decir, no me lo van a comprar porque está quedando muy chiquito. ¡Joven! Ahí estamos, hermanito. Está bueno. Palabra, mi amigo, yo, porque no me falta meter la otra mano, ¿verdad? Sí, pero uno le busca al lado. Trabajar con las dos manos. Incluso yo cuando estoy trabajando en esto, yo uso un pantalón viejito. Sí, pues. Porque la lejía de la cáscara de coco mancha. Ya había lo que yo estaba haciendo. Y no sale. No sale. Yeah. Sí, pues. Ok, está. Bueno, entonces vamos a... Ya me convenció. Que sí puede, que a mí me había contado, pero... No mucho le creía. Hay que ver para creer, ¿no? Sí. Pues yo al inicio, cuando inicié a vender allá, yo caí en una situación que no hallaba para dónde agarrar. No hallaba para dónde agarrar. Triste y un montón de cosas. Y luego, pues, no había otra cosa. Iba a buscar trabajo y no me daban. Dios, no me conocía las personas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? En mi mente... Pasó vender coco.
conseguí primero para un racimo de coco. Y de ahí conseguí para otro, ya ajusté dos y así fui, como me fui vendiendo e invirtiendo y así. Pero sí lleva un tiempo para poder adelantar todavía. Cuesta. Pero sí, buscando de lado la vida, sí, hay muchas cosas. Sí. Lo bonito, una pregunta, ¿qué es lo que hay que encontrar? Pollo. Está viendo una pierna de pollo. Con yo le di su almuercito, mire, y él solo su caldo de tomó y ahí guardó la cosa. O sea, que hubo bueno hoy. ¿Fue? No habrá todavía algo. Sí, pues. Ay, Dios. Bueno, pues un gusto, amigos, estar nosotros acá en la casa de Maribel y Don Juan. Yo pienso de que no sé si podemos pasar. Pase adelante, Don Juan. Vale. Vamos a pasar bien, entonces. Permiso, Juan David. Pase. ¿Y qué dice Sara? Dice mi amiga que mi venida acá es por una razón, ¿verdad? Pero sabemos que usted también tiene otra razón. Y pues quisiera que, no sé, si usted primero terminamos con el primero, que usted ya comenzó sobre el examen de su niño, sobre los exámenes. Porque no sé qué le explicara ya a las personas, ¿verdad? Sobre qué le dijeron, porque de igual manera nosotros no vamos a poder interpretarlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero queremos saber para que las personas ahí estén sabidas de lo que pasó, cómo le fue. ¿Con esto lo está haciendo? Ajá. Ahí siempre. Yo pensé que estaba haciendo los adornos para el día. ¿Qué día le dijimos antes de la inauguración? No. Como esto es para el sábado, voy a sacar esto primero y de ahí comienzo. Queremos comentarles de que la inauguración de la casa va a ser el día martes. Así que doña Maribel, me imagino que ya informó a la iglesia o aún no, o hasta mañana sábado. Sí, no. Hoy voy a llamar a la sierva para avisarle. Ajá. Sí, qué bueno. Así que, amigos, vamos a estar acá el día martes en la inauguración ya, para que ya mi Maribel se pase a vivir directamente en su casa y pues empiece a disfrutar antes de que empiece a llover. Entonces, sigamos con esto. Pues fíjese, don Pablo, que este es el electroencefalograma. Como dice usted aquí, pues no le vamos a entender. Solo lo que está con letras, pues bueno, yo abusivamente estuve leyendo y no hay buenas noticias, que está dañado y que entró en un shock de algo así. Pero es por eso, ¿verdad? Puedo darles informaciones malas, ¿verdad? Que esto solo el doctor es el que lo va a entender. Mire. Rayitas, sí. Rayitas, todas las hojas traen así rayitas, sí. Crisis, hipotonía de cabeza y automatismos orales. O sea, son palabras que ellos no las entienden, ¿verdad? Pero sí se sabe. Automatismo oral. Este está dañado. Este es el electroencefalograma. Y esta es la resonancia, que esta sí está selladita, ¿no? Porque como son imágenes que vienen, que se pueden manchar, entonces no le he abierto hasta mañana que el doctor me diga. A ver.
gracias a Dios regresamos sin novedad, me exoneraron esto, y bendiga la resonancia magnética y esto es en Quetzaltenango. Nuestra doctora, señorita de Trabajo Social del Hospital de Mazatenango. O sea que este y este es lo que usted tiene que llevar mañana. Sí, esto es lo que tengo que llevar mañana. Y me costó un poco, Pablo, porque tenía como pesa, pero las personas me ayudaron. Una señora que se puso a justo a Juan David, me lo atravesó todo, me acabó de hierba. Y empezaba a llorar, dejó tirada una subaracha. Ya no regresé a buscarla porque dije, esta muchacha se va con mi nene y que se quede la guaracha, pero yo no lo sé. Y iba corriendo atrás de la muchacha porque ella lo llevaba. No dejó la camioneta Elda, me vine transportando. Pero gracias a Dios que como a las 7 de la noche llegamos. ¿A qué hora salí de aquí? De aquí me fui a trasito de la Elda, porque la Elda también me dejó. Bien, la ninfa de Atitlán. ¿Vale, llegó a tiempo? Sí, todavía llegué a tiempo. Yo llamé y me dijeron que no había problemas, que me iban a dar el espacio. Pues qué alegría. Bueno, entonces, qué bueno que ya tiene los exámenes en mano. Y pues las personas preguntaban más sobre esto y ahí está. Sí, nada más es que el doctor se la descifre, ¿verdad? Está el nombre y la fecha. De veras, vamos a ver si de veras este Juan David va a salir. Ay, casi suficiente con que lo leamos. Acá dice el paciente Juan David García. O sea que usted es de apellido García. Sí. No sabía. Estoy interesada en verle la mejoría de mí. Yo no voy a malgastar el dinero cuando me doy lo que quiero. Sí, ando triste, ¿verdad? Porque yo sé que sí va a estar bastante mal hecho de cabecita, pero igual por eso yo lo contemplo, procuro que coma lo que quiere, para que se mantenga contentito, porque sí, aquí ya de plano de querer, hay momentos en que se queda sin razonar. Y hay momentos en el que él platica, está contentito. O sea que usted ahorita no tiene un dato exacto hasta que el médico le explique hasta ahí. Hasta mañana que él me explique. Ajá. Así es. O sea que todavía le falta una gran noticia. Sí, todavía me falta, pero igual también no me la imagino porque en la otra resonancia de hace 2 años ya tenía dañadito también su cerebro, ¿verdad? Pero me cuesta aceptarlo, pero ahí sí que lo que Dios manda. O sea que, según entiendo, que si la que le hicieron hace cuánto tiempo le habían hecho la otra, parecida. Hace 2 años. De hace 2 años para acá, ¿qué significa? ¿Que va para peor? Sí, puede ser que vaya avanzando. O sea que no es para mejoría. Ay, no, por Dios santo. No es para mejoría, porque cada convulsión que a él le dé, pero esperamos en Dios un milagro, ¿verdad? Que la última palabra es el que la tiene y yo no pierdo la fe. Creo mucho en Dios Todopoderoso porque he visto grandes milagros en mi vida, en la vida de mi hija. Y yo creo que aunque lo declaren como lo declaren los médicos porque así lo digan los exámenes, yo considero que Dios es grande en su misericordia y que me lo va a dejar otro tiempo más. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, nene. Tenemos tiempo todavía.